Demos un fuerte aplauso al maestro en ciencias, Cipriano Chávez Pedraza, presidente municipal de Iquilpan. Bienvenido, señor presidente. También nos acompaña la maestra Ruth Guadalupe García Cordero, coordinadora del programa Hábitat González, secretario del gobierno municipal. Bienvenido, arquitecto. Gracias. También nos acompaña el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Jorge García Hernández. Bienvenido, arquitecto. Nos acompaña el ingeniero Marco Antonio Martínez Quintanilla, director de Obras Públicas. Bienvenido. El delegado municipal, señor Bernardino Torres Ábalos. Gracias. También pido un fuerte aplauso para la licenciada Sonia Judith, contralora de esta administración. Bienvenida, licenciada. A los regidores aquí presentes, gracias por su asistencia. Bueno, a continuación escucharemos las palabras del señor delegado, quien dará la bienvenida. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al barrio de la Reforma. Saludo con gusto, señor presidente. Sea usted bienvenido al barrio de la Reforma y también las personas del ayuntamiento que nos hace favor de acompañarnos. Bienvenidos. Licenciada Cerezo, bienvenida. Licenciada Sonia, bienvenida al barrio de la Reforma. Le agradecemos todo. Bienvenidos aquí a este barrio. Estamos contentos. ¿Por qué? Porque agradecer al señor presidente de que él, sus compromisos de campaña, ha cumplido y hoy nos trae la propuesta de tres obras de aquí del barrio Reforma, y nosotros estamos muy contentos. El barrio Reforma, a nombre como delegado, señor presidente, le manifiesto que estamos muy agradecidos por esos trabajos que se va a empezar a realizar. Estamos seguros que para los años más atrás usted va a seguir echando la mano. ¿Por qué? Porque hay mucho rezago al barrio de la Reforma. Hay administraciones pasadas que realmente fueron incumplidas, pero hoy estoy seguro el compromiso con usted, ya hoy lo confirmo que es realidad. Y muchas gracias y sean bienvenidos al barrio de la Reforma. Gracias, delegado. Bueno, a continuación, el secretario de Obras Públicas nos hará mención de las obras y las metas a ejercer. Buenas tardes a todos, vecinos de la Reforma, autoridades que nos acompañan, maestra, señor presidente. A continuación les haré mención de todas las obras que se ejecutarán bajo el programa Hábitat en el polígono de la Reforma, iniciando con la pavimentación hidráulica de la calle Yucatán, acá en la Manzana del Tesoro. Las metas generales son 771.52 metros cuadrados de concreto hidráulico para beneficiar directamente a 30 hogares. La inversión total a ejercer es de 258.504 pesos. La segunda de las obras en referencia es la sustitución del concreto hidráulico de la calle Sonora, adjunta a esta calle donde nos ubicamos, donde se realizarán 771.52 metros cuadrados con los trabajos de demolición, extensión del material, mejoramiento de la base y el colado del piso de concreto hidráulico hecho en obra. Esto beneficiará directamente a 10 hogares, aunque sabemos que su alcance es de manera general. La inversión total para esta obra es de 265.428 pesos. La última de las obras en referencia, y es en la calle en que nos encontramos, se denomina sustitución de concreto hidráulico de la calle Chihuahua,
también para el polígono de la Reforma, y las metas generales son 939 metros cuadrados, con los mismos trabajos de demolición, extracción del material, mejoramiento de la base y colado del piso de concreto hidráulico para beneficiar directamente a 10 hogares. La inversión total para esta obra es de 300, disponible en la página de habitat.gov, para que pues, sigamos en la línea de trabajo de transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. Bueno, también nos acompaña los representantes del comité, la profesora Giselle Ivón López. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada para agradecer al presidente su presencia, bueno, que vienen de los programas federales que nos están acompañando. Agradecemos mucho su presencia para el inicio de estos trabajos que yo creo que lejos de ser esfuerzo de una sola persona, es de todos. Aquí están trabajando los impuestos de todos y yo creo que también es importante darle el espacio a las personas que los están dirigiendo correctamente, ¿verdad? Eso es lo importante, lo que nos mencionaba el delegado, de que los dirigen correctamente a los espacios que realmente lo requieren. Y bueno, pues estos trabajos ya eran muy necesarios y en función de eso, pues, vamos a continuar con estos trabajos de mejoramiento de estos barrios que tanto lo necesitan. Y bueno, pues ahora sí que esperando ya el esfuerzo también de que ojalá que el próximo año, yo sé que la administración federal va a cambiar, los programas cambian de nombre, pero finalmente las necesidades siguen siendo las mismas, ¿verdad? Entonces en función de eso, ojalá que el próximo año ya nos acerquen por aquí al CEDECOM, tan necesario ahorita para los programas que ya se están, los cursos que se están implementando, y que ojalá que con eso pudiéramos ya culminar con un espacio para que la gente tenga un espacio para desarrollarse. Muchas gracias. Son tres obras que llegan al barrio de la Reforma, y bueno, queremos escuchar su mensaje de nuestro señor presidente para dar fe de estos trabajos a realizar. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, señora del comité, presidente del comité. Quiero felicitarla, primero por las palabras que usted comentó, segundo porque está interesada y participa de manera activa para que su calle, su comunidad vaya progresando. Por supuesto que tiene que ver mucho, como usted lo dijo, el trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta, tanto los ciudadanos beneficiarios, su delegado municipal, los comités, como también la presidencia municipal, el gobierno del estado y el gobierno de la república. Yo creo que a pesar de que estamos ya a unos cuantos meses de que termine la administración del gobierno federal, estamos viendo que estos programas han sido consistentes y que efectivamente van a ir cambiando nuestro entorno donde estemos. Sí es necesario la participación de los ciudadanos, y aquí es donde yo quiero recalcar la participación de ustedes. Efectivamente, ya lo comentaba hace un momento con el profesor Soler, con el profesor Soler, decía que la Reforma es una de las comunidades, de los pueblos que mayor recursos vamos a invertir en este año, tanto de los programas que hay combinación de recursos, como también de los recursos municipales, como es la Reforma, lo que es San Nicolás, el Villagrán, Orizabita, entre otros. Son de los pueblos, de las comunidades que más recursos vamos a destinar en este año, porque efectivamente también se ha visto ese rezago, es decir, todo lo que se va construyendo tiene una vida útil. En un tiempo determinado se va destruyendo y existe la necesidad pues de volverla a invertir. Y bueno, pues si dejamos que nuestras calles se vayan deteriorando y no le metemos mano, no se hace pues la reconstrucción adecuada y a tiempo, pues lógico que tenemos calles muy feas. En el municipio de Ixmiquilpan, sobre todo lo que es la zona urbana, sí hay un rezago fuerte. Es decir, la zona urbana ha dejado de invertírsele dinero. Es necesario que en estos días, en estos años, y aquí es importante que trabajemos de manera coordinada con los delegados para que podamos planear los próximos 4 años, cuánto y en dónde vamos a avanzar con recursos del municipio, con recursos del estado y con recursos de la federación para efectivamente cambiar la vida, como es lo que hemos propuesto nosotros en esta administración municipal
que va a culminar en el año 2016, si proyectemos el futuro de nuestros pueblos. No podemos estar viviendo al día, es decir, incluso rezagados. Tenemos que proyectar, pensar que lo que vayamos a construir hoy, como lo que usted menciona, un CDCOM, por supuesto que nos proyecta para que dentro de 30 años nuestros hijos, nuestros nietos, todavía ellos estén cubriendo sus necesidades. Yo creo que es la forma de cómo vamos a trabajar. Qué bueno que están ustedes aquí a pesar de tanto calor, pero es importante que se den cuenta de lo que estamos logrando juntos, trabajando de manera conjunta. Esto no son logros de una sola persona, son logros de los pueblos que están trabajando unidos, porque esa es la convocatoria que yo les hago. Sigamos trabajando de manera coordinados y unidos para que saquemos adelante nuestra comunidad. Muchas felicidades a todos los ciudadanos de este pueblo de la Reforma. En los próximos días se van a iniciar ya las obras de las otras calles, que son con recursos municipales, ya lo hemos platicado, ya se encuentran los recursos, vamos a licitar ya los materiales y vamos a empezar a trabajar todos juntos. Muchas gracias y muchas felicidades. ¡Saltamos!